acompañando la iniciativa del proceso de diálogo. A partir de ahí se cimentaron bases más fuertes para sistematizar los compromisos a los que se iban a someter tanto la parte del gobierno, encabezada en esos años por el expresidente Alfredo Cristiani, como la comandancia general de la antigua guerrilla del FMLN. Pues hechos que marcan la historia, dolorosos por cierto, pero al fin parte de nuestra historia. Son las 7:12 de la mañana. La Asociación de Cafetaleros de El Salvador ha dado pues un informe recientemente sobre esta condición climática. Además, los caficultores están buscando potenciar áreas de este aromático, que ha sido un importante elemento para la economía nacional. El presidente de la gremial, don Omar González, está con nosotros. Don Omar Flores está con nosotros aquí en la cabina azul de la poderosa YSKL. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Omar? Muy buenos días. Iniciada, primero un saludo a todos los radio oyentes de YSKL. Sabemos que esta radio se escucha en todo el territorio nacional y en especial a los caficultores del país, de las diferentes cordilleras. Así es, saludos a quienes están también en esas fincas. Ahora, todavía no inicia el periodo de recolección de cosecha. Ya se ha iniciado. Condición del clima, ¿verdad? Porque amanece, pues tenemos todavía una leve llovizna, fíjense. Sí, se había suspendido algunos, pero hoy este día tenemos reportes ya han reiniciado los cortes, especialmente en la zona de Bajillo y Media Altura, que es el graniteo que le llamamos, que se está cortando el café que se madura por ramas. Esa es. ¿Y cómo les ha ido a las administraciones de las fincas con la mano de obra? En los últimos años, los caficultores han tenido algunas dificultades para encontrar mano de obra. ¿Cómo estamos hoy? ¿Ha habido mucha demanda de trabajadores para iniciar el periodo de recolección de la cosecha? Hay, digamos, una situación en las cordilleras de café que, como durante el año agrícola, por las mismas condiciones de crisis del café, no ha habido mucho trabajo, entonces muchos de la gente que trabajaba han buscado las zonas urbanas. Entonces, se desplazaron, ¿verdad? Han quedado un poco despobladas. Ese es uno de los fenómenos que se da. Cuando se está en plena corta, y en especial en zonas muy altas, hay que hoy la tradición es que hay que llevar al cortador, a los trabajadores, de aquí al cantón, al pueblo, les dan el transporte hacia la finca. Pero sí, a veces se tiene problemas en algunas zonas. Sí, así es. Y en este inicio de la recolección de café siempre se articula un plan de seguridad, también de vigilancia para el traslado. ¿Lo han tenido este año 2020 o como las autoridades de seguridad han estado, digamos, también ejecutando otras acciones? No hemos conocido, fíjese. Fíjese que sí, un plan de seguridad. Nosotros hemos participado en dar las opiniones sobre el plan. El plan ya está funcionando. Tanto así que la semana que inicia el problema de la tormenta ETA iba a ser el lanzamiento. El ministro de Seguridad, el ministro de Agricultura, director de la policía, iba a ser el lanzamiento, pero se suspendió. Sí. Entendería que la próxima semana se va a estar haciendo el lanzamiento. Pero sí, ya se tiene el plan en acción. Y es un plan que nosotros lo hemos visto contiene las observaciones que nosotros hemos realizado y se ha mejorado. Tenemos bastante apoyo, ¿verdad? Especialmente de la Policía Nacional Rural. Entonces, el diseño del plan comprende las diferentes situaciones y experiencias que se han tenido en años anteriores para evitar el hurto, el robo, que es lo Dice usted que hubo observaciones que fueron tomadas en cuenta. Este plan, lo que haría falta entonces, presidente, es como el lanzamiento, pero operativamente el plan ha comenzado. Sí. Quizá aquí un llamado a los caficultores, ¿verdad? Que
en cada zona agrícola, en cada cordillera, hay ya destacado policía rural. Y hay un jefe de base en cada departamento. Ellos dan el teléfono para que cuando se vean situaciones anormales se llame y se informe para evitar el problema, porque sabemos que hay muchas fincas y no puede haber un policía en cada finca. Entonces lo que pedimos es la colaboración de los caficultores para que trasladen información a las bases rurales, que son los responsables del plan, ¿verdad? Esa es una de las acciones que tiene este plan y el cual, digamos, es muy efectivo. Por eso el caficultor tiene que trasladar información nada más, ¿verdad? Sí, el hurto y robo ha impactado mucho en la caficultura. Las pérdidas han sido considerables, presidente. Siempre se dan, nada más que quizás en comparación, esto está en relación al precio del café. Como el precio del café no ha estado muy, muy bueno, ¿verdad? Entonces, siempre hay un poco... Ha disminuido el hurto. Pero cuando el precio está alto, es tremendo el robo y el hurto. Pero siempre se da, Sí. Y una de las cosas que se quiere combatir este año, que siempre se da, es que mucha gente que tiene café, compra café robado. En la industria, sí, ¿verdad? Sí, que se genera esa situación, que lo que hace es que aumenta la delincuencia para el robo de café. Claro. Bueno, hablemos, don Omar Flores, sobre los registros que tienen de las expectativas de la cosecha 2020-2021. Esta fase final de la situación del invierno, ¿cómo ha impactado? ¿Fue bueno? ¿Tuvimos una buena estación lluviosa para los caficultores? Ha sido muy, muy buena el invierno que hemos tenido, en cierto sentido. Ha sido muy bueno para el desarrollo de las plantas, para quienes pudieron cultivar nuevas plantaciones de café. Para eso ha sido bueno. El problema que estamos teniendo hoy es ya al final del invierno, y especialmente, digamos, con esta tormenta ETA, con esta depresión, que sí estamos previendo que puede haber problemas en la cosecha, porque se tiene registros de lluvia que para entender un poco. Sí. La lluvia ha sido leve, digamos, pero constante. Uh-huh. A diferencia, digamos, cuando hay una, por ejemplo, cuando se da el IDA en el volcán Chichotepec, llueven en 4 horas más de 400 milímetros. Entonces eso es lo que causa. Es un desastre por la cantidad de agua. Gracias a Dios, hoy en esta tormenta ETA, eso no se ha dado pérdidas humanas. Y esa es una buena área para la caficultura, sí, la zona del volcán Chichotepec, San Vicente. Hubo bastante pérdidas humanas, más que todo por las correntadas que bajaron. Pero, digamos, hoy con el problema de ETA ha sido varios días, ha sido una lluvia constante en cantidad de milímetros. Según tenemos reportes, uno de los mayores son 256 milímetros en la zona de Montecristo, pero ya en la zona... En el occidente, sí, esto. Pero en las zonas de café, nosotros llevamos registros en las diferentes cordilleras, San Vicente, La Paz, Usulután, en todas las cordilleras, Chalatenango, Morazán. Los milímetros andan entre 130 milímetros a 170 milímetros de lluvia que han caído. En las cordilleras estas de los departamentos, sí, todo, de La Paz, San Vicente. En todo este periodo de ETA. Entonces, el problema es que la lluvia, en la forma que ha caído, ha penetrado al suelo. Entonces, eso provoca un problema en la plantación, que se encharca el agua. Entonces, eso le da un problema a la planta, que no puede absorber los nutrientes
El exceso de humedad. Ajá. Eso le provoca absorción de nutrientes. Si a eso le agregamos que la mayoría de caficultores no han fertilizado, entonces la planta se encontraba débil. Entonces esto lo que va a provocar, ya está provocando, es defoliación. Al verse la planta que no puede absorber los nutrientes, tiene una defoliación, caída de hojas y purga de café, que es el mismo café verde, se cae también. Esa es una de las situaciones por el encharcamiento del agua que hay en el suelo. El otro problema, que este es de todo el café que estaba madurando, el café se raja y se cae. Igual que el café que está ya en proceso de maduración, el café amarillo, igual se raja y se cae. Entonces, esas son pérdidas para los cultivadores. Entonces, estamos estimando de un 15% a un 20% de pérdidas en esta cosecha por esta situación que se ha dado. De las lluvias y las últimas estas que se dan en el periodo ya de que ya está la producción. Ya tiene la cosecha prácticamente solo esperando la fase de recolección. Sí. Vamos a ir a una pausa, son las 7 de la mañana con 23 minutos. Este es nuestro programa Punto de Vista en la mañana de este miércoles 11 de noviembre. Llega usted gracias a Cemento Regional. Calidad, durabilidad, entrega inmediata y hecho 100% en El Salvador. Eso y más lo encuentras en Cemento Regional, el Super Cemento. En YSKL son las 7 de la mañana con 35 minutos. Hablamos hoy con el presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador, Omar Flores. Como nos ha explicado, entre 130 y 140 milímetros en estas cordilleras de San Vicente, La Paz, Usulután, que son zonas donde se cultiva el café. ¿En qué repercute estas condiciones? ¿Cuáles son los indicadores, digamos, normales de tolerar humedad en un parque cafetalero? Quizá uno en el campo, cuando está en los cafetales, uno observa cuando llueve, el agua se imprime y va al subsuelo. Sí, se absorbe rápido. Llueve, y luego después hay viento, entonces eso no daña. La situación que se ha dado, como la es constante, o sea, siempre se mantiene agua en todo el tronco del árbol y las raíces. Entonces, ese empantanamiento de agua, eso es lo que provoca que la planta no pueda absorber sus nutrientes. Entonces, al no absorber sus nutrientes, viene una defoliación, viene la purga del grano. Sí, lo que usted nos explica. Esa es una de las situaciones. Aparte, digamos, de esto están ya las otras situaciones que hemos venido anunciando anteriormente, que es la roya. La humedad, el agua, da condiciones propicias para el desarrollo de la roya. También. Entonces, eso es una situación que viene a fortalecer el desarrollo de la roya. Entonces, adicionalmente a esto, estamos previendo que pueda haber un ataque de antracnosis, que es otro hongo que ataca y que se ha dado las condiciones ahorita de humedad. Y si a esto agregamos para la roya y para la antracnosis, debido a que los cafetaleros, por falta de financiamiento, por siempre la situación de la baja de precios, no se han realizado las labores de mantenimiento, como por ejemplo la sombra del café. El Salvador tiene café, todos sus cafetales están bajo sombra. Entonces, hay una práctica que le llamamos desombrar, que es para darle claridad, para darle penetración, para darle luz a los cafetales. Entonces, la mayoría de cafetales se encuentran ahorita que no se ha hecho esa práctica. Entonces, eso le da que no entre sol, que no entre la luz y toda esa situación es propicia más para el desarrollo de la roya y la antracnosis. Entonces, ¿y la antracnosis qué afecta? La antracnosis todavía es mucho más delicada, porque la antracnosis daña
Bueno, la roya lo único que hace es que bota la hoja. Ajá, sí, y se mancha y cae. El daño es sí. que se vuelve a recuperar la planta, la antracnosis. Hay que esperar hasta que de repente. No, la antracnosis daña el árbol. Ah, daña la plantación, la planta. Ajá. Comienzan las bandolas y luego las ramas. Y el árbol se seca. Se seca, se sí, seca. Así es eso, sí. Sí, esto no hemos tenido esta antracnosis, no ha, es una plaga que siempre se ha mantenido, pero que ha tenido baja incidencia. La tuvimos que en la más, la hemos tenido siempre la tenemos. Nada más hay brotes pequeños, hay controlables. Brotes pequeños, controladas, se controlan. Lo único es que, digamos, cuando en el 2013, cuando se dio el problema del arroyo, también tuvimos el problema de la antracnosis. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, ese es de los riesgos que estamos ahorita y que estamos viendo que pueda desatarse uh-huh. una cuestión de. Por eso es que vienen las ¿cuáles son las recomendaciones para los caficultores? Para los caficultores. Pero, sepa, sí. Otra situación que nos ha dado de todas estas lluvias es el problema de los accesos a las fincas. Las fincas tienen acceso por caminos vecinales o caminos propios de la finca. Entonces, esto, si ya las calles estaban un poco dañadas con esta agua, viene a poner un poco más en problema los accesos de la finca, acceso y costo, ¿verdad? Porque hay que mandar a reparar las calles para que puedan entrar los vehículos a sacar el café. Así también las labores que se hacen en toda esta época de las veredas para que los cortadores puedan caminar por las veredas en la finca. Es una labor también que es, hay trabajo y hay derrumbes en pequeños derrumbes, ¿verdad? Que son de las acciones que vienen a afectar un poco más la situación del café. Dentro de las recomendaciones que nosotros estamos dando a los caficultores son que para la roya, para prevenir el ataque de roya y como la antracnosis, es la aplicación de fungicidas. Aplicar fungicidas, ¿verdad? Y esto también es de mucho cuidado. Estoy porque cuando se exporta café, hay países que tienen requisitos que el café no debe contener ciertas sustancias químicas. Entonces, los fungicidas se recomienda que deben aplicarse 30 días antes de que salga la cosecha. Ajá. Entonces, en este momento, como la cosecha está por salir, en lo que es media altura y bajío, no debe aplicarse fungicidas, porque aquí podemos dañar ya otro tema que son las exportaciones de café. Es decir, que una vez ha cesado la lluvia y me dispongo a hacer la recolección de café, pero ya no es posible hacer una fumigación. Así, en bajío, no. Y media altura. Ajá, debe sí. ser hasta que se termine la recolecta de café. Okay. ¿Verdad? Porque si no, estamos en un problema que países como Japón nos devuelvan contenedores de café por contener sustancias químicas que ellos claramente han definido que no deben en el café. Si es de altura. En la estricta altura, sí. En estricta altura se puede hacer en este momento una vez fumigación, porque a estricta altura estamos allá para enero. La recolección están a tiempo. Enero, febrero, sí. Entonces se puede hacer, ¿verdad? Sí. Hablemos también de la expectativa que tienen ustedes. No ha sido en los últimos años buenos para la caficultura, don Omar, y estaban proponiendo este proyecto de café Proyecto País. ¿Cómo va? ¿Qué componentes tiene? Usted decía sobre estas recomendaciones de, por ejemplo, asistencia técnica. ¿Creen ustedes que tienen suficiente apoyo el sector con investigación y asistencia técnica para ir conservando y renovando el parque cafetalero del país? Nosotros como Asociación Cafetalera, desde que fue electo el presidente Nayib Bukele, hicimos propuestas, hicimos solicitudes para la reactivación de la caficultura. Hasta este momento, digamos, uno
de las situaciones que nos motivó es que fuimos convocados todas las gremiales del sector café. Sí. Para que diéramos nuestra opinión, nuestro comentario de qué hacer para reactivar y salvar la caficultura. Eso fue en noviembre del 2019, noviembre y diciembre. Trabajamos, se obtuvo un documento que contiene todas las soluciones para la reactivación de la caficultura. Uh-huh. Ese es el Café Proyecto País. Café Proyecto uh-huh. País, ¿verdad? Que en la que participamos, digo, vaya, los que estamos afectados, como somos los productores de café, que somos lo más importante, porque sin productores la sí. cadena no continúa. Sí, es el son, origen, ¿verdad? Ahí está. Son beneficiadores, tostadores. Entonces, sí. En este proyecto incluye, digamos, lo que nosotros como Asociación Cafetelera siempre hemos determinado en la crisis. Esta crisis de la caficultura se agudiza a partir de 2013, cuando el ataque de la Roya, que la producción de café de 1.700.000 quintales baja a 700.025 quintales. Eso es el impacto, digamos, fuerte y económico que hace que el caficultor quede endeudado, porque hace créditos en base a una producción de 1.700.000. Y baja a 700.000, sí. Entonces viene a partir de 2013 y no se ha podido recuperar, la producción continúa baja, ¿verdad? Sí. Continúa baja la producción, no se ha podido recuperar. Si a esto agregamos los precios internacionales del café, han estado menos de 100, un poquito arriba de 100. Eso no es digamos, los costos de producción andan arriba de los precios del café. Entonces uh-huh. no se puede atender los cafetales con los precios que se tienen de café. Entonces hay esta situación que es la parte económica. Y esto no se incluye también en el proyecto Café País. Sí, sí. Uh-huh. Y no incluye, digamos, este financiamiento en todos estos años, ¿no? Ha sido bien limitado el financiamiento. Entonces, uh-huh. todo esto ha hecho que la caficultura no se haya podido recuperar después de ese uh-huh. ataque de la Roya. Entonces, lo que ha provocado es un endeudamiento muy fuerte uh-huh. en los caficultores. Entonces, pero se ha endeudado, pero usted dice no hay también una innovación en los cultivos. Sí. ¿Estamos en desventaja con otros países de Centroamérica? Sí, no, eso es clarísimo, clarísimo, ¿verdad? Aquí nomás tenemos vecinos de Guatemala. Honduras. Ah, Honduras. Honduras, Guatemala. Honduras hoy es el anda por el quinto país productor del mundo uh-huh. de café. De café. ¿Verdad? Entonces, ese es un ejemplo que tenemos. Es muy, muy, muy claro de Honduras. Entonces, el primer problema a solucionar es la parte financiera. ¿Qué uh-huh. es esto? Es reestructurar la deuda de los caficultores. ¿Y qué es esto de reestructurar? Es a todo aquel caficultor, que son muchos, muchos, la mayoría diría yo, que en este momento no están sujetos de crédito porque la calificación de riesgo que tienen es C, D y amenazados con embargos. Uh-huh. Esta es otra situación que está actualmente, que están siendo embargados muchos caficultores. Tanto así que en este momento nosotros hemos pedido a los caficultores que nos reporten qué institución, qué cooperativa lo están embargando para... Hay un decreto de suspensión de embargo. Entonces queremos estudiar si no está habiendo un abuso. Pero hay algunos procesos que sí están activos de embargo. Sí, así es. Han tenido conocimiento. Sí, sí. Entonces, por eso estamos pidiendo a los caficultores uh-huh. que reporten a la Asociación Cafetalera uh-huh. esos casos para estudiarlos uh-huh. y ver qué podemos sí. ayudar. Ahora, entonces, una reestructuración, presidente, no implica una condonación, porque a veces este es un concepto que mucho se ha manejado entre la población, que los caficultores siempre quieren que les condonen. Gracias por esta, que quede bien claro esto. Los caficultores
no estamos pidiendo condonación. Lo que queremos son facilidades crediticias para poder pagar. ¿Y cuáles son las facilidades crediticias? Primero, tener el financiamiento. Segundo, un plazo largo en el cual se pueda pagar, porque actualmente un banco le llama y le dice, sí, mire, le vamos a dar financiamiento, pero le dan cinco años, lo que hace es endeudarse más, porque el capital que tiene, más los intereses que va a acumular, que no puede pagar, la deuda crece. Lo que necesitamos es créditos a largo plazo, a intereses bajos, para que el caficultor pueda responder. Entonces, una vez reestructurada la deuda, lo que pedimos es recursos ya para renovación de cafetales. Porque ya el caficultor va a ser sujeto de crédito y puede hacer frente a créditos para renovación. Uh-huh. Porque ese es la otra etapa. Porque los cafetales del Salvador son cafetales ya viejos. Sí. Que se necesita la renovación. Renovar. Hay un oyente aquí que quiere intervenir. ¿Cuál es su inquietud? Estamos terminando nuestra conversación. Buenos días, en la número 2. Hola, buenos días. Buenos días, Nelly. Un saludo. Le habla Mauricio Pacheco. Mucho gusto. Gracias. Nada más invitado, el impacto que está teniendo en el sector cafetero, el hecho de que estén cambiando el parque cafetero para sembrar caña de azúcar. Aquí en la zona occidental se está dando mucho eso, y cuando viene la quema de la caña, pues entiendo que irrita el parque cafetero. No sé si ya percataron qué se podría hacer. Buenos días. Gracias, buenos días. Ese tema que está hablando el radio oyente es un tema que lo hemos planteado. El daño, ¿qué es el daño que se está haciendo? Mire, el daño realmente no es al caficultor, el daño es al país. ¿Por qué? Mire, hay cantidad de cafetales que están desapareciendo. ¿Por qué? Porque el caficultor los está haciendo leña. ¿Para qué? Porque él necesita recursos. Ah, bota el árbol y vende como leña. Entonces, ¿qué son hoy? ¿Son milpas? O cultivos de cañaveral. Entonces, ¿qué pasa con esto? El daño al ecosistema que se está provocando es grave, porque el parque cafetero es el bosque más grande que El Salvador tiene. La recolección de agua, la captación de agua, es en el bosque cafetero donde se hace. Entonces, un bosque de café recolecta agua. Anda arriba del 75% sí, después de una lluvia. Pero un cañal o un otro terreno Contrario. ¿Por qué? Porque el agua corre. Son considerados, fíjense, cultivos empobrecedores. Así es, cultivo de la caña. Sí. Y sobre todo por esta práctica de la quema, que imagínense, absorbe cualquier mínima humedad que pueda tener el subsuelo cuando usted hace la quema de un cañaveral. Así, entonces, por eso nuestra preocupación es en dos sentidos. Uno, en que mantener los cafetales, que los cafetales no desaparezcan, y es a través de esto, de una reestructuración de crédito para renovación. Lo otro es a nivel de país, porque si este país, El Salvador, comienza a perder los cafetales, no vamos a tener agua. No, si ya hay problemas ahorita de agua, ya tenemos problemas de agua, no vamos a tener agua en unos cuantos años, porque ya hay estudios que indican la escasez de agua en los mantos acuíferos del país. Sí. Y eso digamos, cuántos pozos, solo el año antepasado se secaron 50 pozos en la zona aquí de San Salvador. ¿Y todo eso producto de qué? Es producto de la deforestación, y la deforestación está en el bosque cafetero. Hay que prestarle atención a la necesidad que haya bosque cafetero. Esto es como un valor agregado, el favorecer los mantos acuíferos en nuestro país, y como sabemos, el fruto también por años ha sido parte de la dinámica de nuestra economía. Ojalá y este plan de proyecto Proyecto País, pueda ser funcional y se le preste la debida atención. Gracias al presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador, Omar Flores, por habernos acompañado hoy. Gracias por la oportunidad que hemos tenido de poder dar al país la información sobre café.
Así es, sí, rico el café para comenzar este miércoles. Nuestra entrevista fue gracias a Cemento Regional, calidad, durabilidad, entrega inmediata y hecho 100% en El Salvador. Sí, eso y más lo encuentra en Cemento Regional, el Supercemento. Porque siempre vamos en...